Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Efraín y sean bienvenidos a De León Fútbol. En esta ocasión, en este video, te hablaré sobre la primera práctica de Jesús López y la segunda práctica matutina que tuvo la selección de Guatemala, también sobre la actualización de un juego que ha quedado reprogramado, palabras que ha dicho Chucho López a la prensa y adicional a eso también, ¿qué tal le ha ido a Matang Pelé allá en su debut? Todo eso y mucho más te lo haré, crack. Así que te invito a que te quedes en el video, que des un like y que te suscribas si eres nuevo por acá. Sin más que decir, comenzamos ya con este video. Bueno amigos, y es que Jesús López el día de hoy en la mañana, en la jornada matutina, hizo la primera práctica oficial con la selección de Guatemala. Adicional a eso, también él habló hacia la prensa o hacia los medios de comunicación de FedeFoot y dijo lo siguiente, escuchen lo que él dijo. Feliz, contento de ahorita conocer a unos nuevos compañeros y nada, emocionado, ilusionado otra vez. Sí, siento que sigo mejorando en cuestión de la lesión y todo eso y cada día que pasa me voy sintiendo mejor. Feliz, emocionado por regresar acá y nada, a dejarlo todo en la cancha. Pues no sé, yo la verdad que pienso que en cada partido pues puede ser el último, así que trato de disfrutar cada partido y dejarlo todo en cada partido. No importa si es amistoso como el que viene o para calificar al Mundial. Sí, yo voy a dejar todo por la cancha, por la selección, por mis compañeros, por mi familia y por mí. Pues, ¿qué te digo? Yo con la afición de Guate estoy muy encariñada y nada, yo les digo que se ilusionen así como yo me estoy ilusionando para este nuevo proceso, que vendrán cosas buenas. Vaya frialdad de Jesús López al dirigirse hacia la selección de Guatemala y demostrar su total compromiso, que eso es muy importante, señores, muy importante que él venga con esa actitud ganadora, con esa actitud victoriosa. Por lo tanto, es oficial, Jesús López ya entrenó y está listo para enfrentar a Nicaragua y hacerlo de la manera responsable y de la manera más profesional posible, asumiendo de que él sabe que es un ambicioso, pero claro, él lo va a enfrentar con total seriedad. Y eso me gusta y me llena de orgullo. Ahora bien, vamos con la siguiente noticia y es con respecto a Matang Pelé. Señores, él ya hizo su debut oficialmente y lo más importante que Matang Pelé fue titular y disputó los 90 minutos. El club de él se llama Apoel Kfar Sabah y ganaron 0-1 de visita ante el Apoel Acre en el inicio de la Liga Leumit, así es, ascenso de Israel. Entonces, señores, con esto el Chapín ya va por el ascenso del Apoel Kfar Sabah. Esperemos de que siga teniendo la misma continuidad, 90 minutos para hacer debut y ser titular y jugar todo el encuentro y que su club gane de visita. Ah, señores, ojito que se viene algo bueno para Matang Pelé. Ahora paso a la siguiente noticia, señores, y es con respecto al partido entre Guastatoya versus Cobán Imperial. Este encuentro estaba previsto llevarse este domingo 5 de septiembre a las 3 de la tarde en el Cordón Nichos de Guastatoya. Pero yo estuve investigando, señores, a qué se debió, porque yo sí me enteré por la página oficial de Guastatoya. Es más, dejé un comentario ahí preguntando a qué se debía, la cual no recibí respuesta. Ustedes sabrán que esas páginas de deportivas no me responden. Entonces investigué por mis propios medios y resulta lo siguiente, señores, de que ambos clubes tienen jugadores convocados a selección de Guatemala. Pero para Guastatoya no aplica, porque Guastatoya únicamente tiene a un jugador convocado en selección. Más sin embargo, que Cobán Imperial sí tiene 3 jugadores convocados. Y como la regla o la liga permite que cualquier equipo que tenga más de 3 jugadores convocados a selección pueden reprogramar sus partidos, investigué y sí, fue por Cobán Imperial, no es un supongo, señores. Cobán Imperial puso esta propuesta, la cual Guastatoya accedió. Y también hay un aval ya de la liga, por lo tanto el juego queda reprogramado para llevarse a cabo el miércoles 13 de octubre, señores, a las 15 horas, siempre en el estadio David Cordón Hichos. Señores, hasta el 13 de octubre se juega, qué barbaridad. Con eso sí no estoy de acuerdo, señores, porque los partidos se atrasan y cada vez la liga al final se va quedando corta. O apretada las jornadas, que creo que sería la mejor forma de decirlo. Entonces, señores, esta es la información que te tengo hasta el día de hoy, actualizada, lo más actualizado posible. Si te gustó el video, te invito a que me dejes un like y que te suscribas al canal si eres nuevo por acá. Y sin más que decir, señores, me despido con lo siguiente.
¿Qué fuera de esta vida y qué fuera de este mundo si el deporte más hermoso del mundo fuera un deporte perfecto? Chao, hasta la próxima.